Miren, mi gente, para que ustedes vean que no hay video extraño, miren. Miren qué popó más grande. Miren. Si pueden ver, eso es una popó hecha por una tórtola diamante. Hecha por una tórtola diamante. Ella está sacada, pero como los pichones están pequeños, ella dura mucho tiempo en el nido. Miren cómo están ya los pichones, están casi emplumados, casi. Ok, ahora bien, vamos al grano. Esto no me lo han preguntado en los comentarios, pero es bueno aclararlo. ¿Por qué mi tórtola, mi ave, mi paloma o mis rolones hacen mucha popó? ¿O la hacen grande? Miren qué es lo que pasa. A la tórtola dura mucho tiempo dentro del nido. Su organismo tiene un sistema de retención. Pues ustedes se fijan. La popó que ustedes más ven en los nidos son la popó de los pichones. Los que saben de aves, cuando andamos buscando en los montes, nos damos cuenta de que hay una ave sacada. Y es porque vemos mucha popó abajo en el suelo, pero la vemos chiquita. Y esa popó que vemos es de los pichones. Porque por lo regular, los padres van a defecar fuera del nido. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué pone la popó así tan grande? Así, como ustedes la vieron ahí. ¿Sabe por qué? Porque al durar mucho tiempo en el nido, su sistema de retención la va acumulando. La va acumulando y llega el momento de que cuando salen del nido defecan de esta manera. Es por esta, por esto que usted no ve. Bueno, esto en el caso de la tórtola. La paloma por igual. La gallina, si ustedes se fijan, las gallinas también por igual son así. Cuando las gallinas salen, que usted ve que caga mucho, si usted dice, esa gallina está hecha. Es porque su organismo tiene un sistema de retención. Y esto es lo que hace que aguante un poquito más durante estar en el nido. Y ellas vienen defecando ya cuando salen del nido. Así que espero que este video sea uno de los tantos videos que nutren el conocimiento y el saber de todos ustedes. Y no olviden, mi gente, darle like, compartir el video, activar las notificaciones, dejar su comentario, mi gente. No olviden que estamos aquí para ustedes. Bendiciones. Saludos para todos y feliz Navidad.